Este perfume es de mi fiel servidor Jagger. ¡Yago! ¡Yago, asustado! ¡Asustado mentirme, Yago! Miren la piña. Yago, no me mientas. No, Otero, no. Yago. Yago, sé perfectamente que has estado con mi amada. ¡No me mientas! Mirá, repetila, por Dios. Mirá. ¡No! ¡No! Mira la piña que le metió. Está loco. Está loco. Está loco. ¿Cómo le vas a pegar? Pero mira la piña. No, no, idiota. ¿Tú que te ponga, boludo? ¿Con el beso en trompa? Boludo. Sí, sí. Bueno, No, ¿qué hay? Me parece que esto no tiene nada que ver. Discúlpame, yo no sé. A mí, que yo representé... No, gordo, Otelo, yo no... Otelo, ¿cómo no. es Otelo? No, me podés, perdóname, pero a mí me parece una falta de respeto. Pero si tus propios compañeros se morían de la risa. No quiero que hagan nada, ¿sabes por qué? Porque no me merezco esto. Yo lo hice con la mejor onda. Te dije que era la actuación, yo la sentía que no era joda. Por un cachetazo no me puedo decir que actúe mal o actúe bien. La verdad que no sé cómo pudiste actuar alguna vez y ni siquiera te podés aprender el nombre de la conductora de un programa. Terrible. Vamos a hacer una cosa. Hacemos como que venimos de un corte y los despido. Ya viene mala onda. Termina Freddy, que dice que es mago. No. Bueno, ya que estamos hablando de los comienzos, había un factor, otro fue bombero, me gustaría saber qué hizo Freddy antes de comenzar en el show de Videomatch y de, como decíamos esto antes, que le cambió la vida, ¿no? En mi caso particular, yo estaba vinculado al espectáculo a través de la magia. Era mago. ¿Mago? Trabajaba en Café con Ser y demás. ¿Pero fuiste a aprender magia? ¿Fuiste a alguna escuela o aprendiste...? Sí. Estudié ahí en la escuela de la Asociación de Magos en la ciudad de La Plata. Un truquito. No voy a decir como vos que sí, después va. Lo hago. A ver, bueno. Esto se llama el corte por lo sano. Para eso vamos a tener una tijera aquí de la producción. Miren, mucho que no hago esto. Se llama corte por lo sano, magia instantánea. ¿Vos sos María? ¿Otra vez yo? Sí. Esa remera. Sí. Mirá. ¿La querés mucho? Me la regaló mi abuelo. Bueno. Atención a lo que vamos a hacer. Miren la prueba de magia. No tengas miedo. Agarramos uno en pedacito y cortamos. No. Cortamos y desflecamos de esta forma. Cortamos y desflecamos de esta forma. Nos queda como dos botones invisibles. Para eso. No, el botón está prendido. Mirá. El botón está prendido. Y nosotros vamos cortando de esta forma. No se asusten. No me la está rompiendo. Hace mucho que no lo hago. No, mirá qué hermosa camisa que te queda. La única manera de arreglar esto es tapar el desastre que ha hecho. Sí. Uno tapa el desastre que ha hecho. Vamos a tratar de tapar el desastre que ha hecho. Y yo te comento a vos. Si vos tuvieses que elegir camisa o una remera, ¿con qué te decís? ¿Con qué te quedás? ¿Una remera, una camisa, una camisa, una remera, una remera, una camisa, una camisa, una remera? ¿Con qué te quedás? ¿Cualquiera de las dos cosas? Yo te canjeo la remera. En este caso, José María, señoras y señores, vamos a darle 1, 2, 3, 4, 5. José María tiene la remera exacta. ¡Wow! Lo puedo hacer con Larry, lo puedo hacer con un montón de gente, lo puedo hacer contigo. Como por ejemplo, esa remera que vos tenés ahí. Es una remera que querés mucho. No es mía. Te invito por favor a que te pares tu remera. Es una remera muy bonita. ¿Qué tela es? Nuevas texturas estampadas. Para eso, yo necesito, Larry, que le tapes los ojos a ella para que no se ponga como diciendo, ¿qué me están haciendo? Ya en esta. A ver,
Por favor. A ver. Tapamos. Oh. Señoras y señores, la música implica magia. La magia implica corte. No vamos a un corte. Simplemente vamos a hacer lo que habíamos hecho con José María. Corte por acá. No, tranquila, tranquila, tranquila. Por favor, tené esto con esta mano. Mirá, le cortó la remera. Está loco. Vamos a hacer otro corte por acá. No tengas miedo, guarda. Vamos. Un corte por ahí, ya estamos mejor. Y otro corte por acá. No tengas miedo. Esto es llevar ese corte. Ahí estamos. Perfecto. ¿Pero qué haces? Dame esta manito. Y el último corte que lo vamos a hacer a través... No tengas miedo. Lo que sí te voy a pedir que después, por favor, te puedas poner... hasta ahí sigamos. Es magia. No hay más de lo que vos no quieras que vaya. Ahí. Perfecto. Vamos a... Tranquila. No te tapes porque no se ve absolutamente nada. No te tapes. Te vamos a tapar. Y ahora sí. Te vamos a tapar, pero... Así, ayúdenla a tapar un poquito más. ¿Y ahora cómo haces? Ahí está. Muy bien. Vamos a tapar. ¿Y ahora? No, ahora sí. Es más. Abrí los ojos. 1, 2. Para un cachito. 3, 4, 5. Señores, tapamos el aplauso arriba. Y ahí estamos. ¡Bueno! Espera un cacho. ¿Vos qué te la tenés ahí? Porque yo todo con tela así de lo que es velcro me funciona. ¿Vos me estás jodiendo? No, pero traté de no. A lo mejor con un bordadito. Sinceramente, yo me siento avergonzado de lo que te hice. O sea, pensé que es una tela elástica. Escucha, ¿cuánto vale? 10 mangos vale. Toma, 10 mangos, fate joder. No, pero ¿cómo tenemos el programa? No me importa, este programa nunca va a salir al aire. Lo lamento. Pero tenés un poco de onda, che. Tienes razón. Claro, tienes un poco de onda. Hay algo que tenés razón, este programa no va a salir. No va a salir al aire. Este programa porque es una joda para Videomatch. Y en Videomatch sí va a salir al aire. Te vamos a pagar la remera. El saludo entonces para Marcelo. Te va a salir tan caro, Marcelo. ¿Cuánto vale esa remera? $5 en la remera. Arriba las manos. Muy bien, 2.